Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Good evening. Hello, me escuchan? Thank you. Nice. Just let me connect my device in the meeting porque no me he conectado en el otro yet, but I'm in the process right now. Gracias por venir a tiempo. Habemos 11. Faltan todavía algunas almas que se están incorporando. Vamos a esperar que terminen de ingresar. Good evening, good evening. Elena, Elena, ¿qué me le ha pasado ahí con el nombre? How are you today? I'm okay, I'm okay. I'm very exciting, okay? Llegando casi a nuestro viernes ahora. It's the middle of the week. Thank you, Elena. It's the middle of the week, pero para nosotros es casi viernes. My goodness, Isal, está dando con todo al diente ahí. Sí, Sir Miguel, ahí está Miguel, siempre puntual. Edgar, good evening, Edgar. Carlos está llegando, conectando su audio. Good evening. Ahí viene Josué Neftalí, good evening. Por ahí viene Mr. Elvis, Aníbal, Elvis. Ahí está lista. Nice. Para. Nice, Jessica Marilu, Christian. Katie Abigail, no la miramos. Elena, now there you go. Ahí está, Seth. Viene por ahí llegando, ¿quién? Jason, that's from English, inglés corporativo. Ok, so now we are 15, ok, so creo que vienen llegando, vienen arribando los demás, todavía faltan un parcito, pero we are going to start. Ah, yo creo que no han venido porque no quieren que les dé el cinchazo que les prometí ayer. Por eso es que vienen con miedo. Sí, como les dije, que si no tenía la plataforma le caía. Vamos a ver. Okay, bien. So we are going to start. I have to validate the attendance like always. La asistencia es siempre, ¿verdad? Al inicio tenemos que ver quién sí, quién no. Vamos a ver a dónde está el grupo de 9 a 10. Y aquí está, vamos a ver, today is a Wednesday, okay, Wednesday, Wednesday the 9th, okay, Wednesday, February 9th, okay, no me digan Wednesday, okay, no sé cómo es que pronuncian a veces, Wednesday, Wednesday, today is Wednesday, okay, so, let's see, Abigail, Noemi. Thank you. Brian Edwin. Brian Edwin. No. Carlos Alberto. I'm here. Thank you, Carlos. Cesar Alexander. I'm here. Thank you, Cesar. Christian Alberto. Present. Thank you, Chris. Christian Eden Nilsson. Creo que Christian Eden Nilsson ya no furula. Edgar Francisco. Present. Thank you. Elena Gabriela. Present. Thank you. Elvis Aníbal. It's me. Thank you. Gerson Josué. Gerson no lo he visto ahora. Creo que no quiere que le demos el cinchazo. Ingrid Giovanni. I'm sorry, what I say, Ingrid Giovanni. Ingrid Yvonne, my goodness, Ingrid Yvonne. Menos mal que no está porque le dije mal el nombre. Iris Elena. Hear me. Okay, thank you. It is Elena.
Nice. Javier Enrique. Javier Enrique. No, hombre, está en agarrado vacación. ¿Y Jasmine Italia? Jasmine, no. Santo. Jocelyn Gabriela. Jocelyn Gabriela. Present. Okay, thank you. My goodness. Jessica Guadalupe. Jessica Guadalupe, no. Dios mío. Jessica Marielos. Present. Thank you, Marielos. Joaquín Antonio. No. Joaquín, no. Joana Abigail. Joana Abigail. Santo Dios. José Manuel. I'm here. Okay, José Manuel, thank you. Josué Neftalí. I'm ready for class. Okay, nice. Heidi Abigail. Present. Present the DJ, the med. Okay, let's see. Kelvin Giovanni. Miguel Ángel. Thank you, Miguel. Oscar Alberto. Ahí lo vi, Oscar Alberto. Nice. Rebeca Eunice. Rebeca. Rebeca, Rebeca. No. Ricardo Misael. No, Ricardo Misael, no sé qué le habrá pasado. No responde llamadas. Santo Dios. Then we have Rocío Yvette. No. Xiomara Stephanie. I'm here. Thank you, Xiomara. And Jessica Marilo. I'm here, teacher. Okay, thank you, Jessica. Nice. So we are going to validate. I see somebody else it's like typing in the chat. So al final, por favor, respondan la asistencia para este que no queden falta de asistencia. Brian. Jasmine and Brian, Jessica. Okay, so nice. Thank you for your cameras. Jocelyn, no la vemos. Joana Abigail, no lo vemos, no la vemos. Then the rest, ahí está. Okay, so we are going to see the platform progress, okay? So, ni modo, si no ha trabajado, pues, lo voy a tener que mencionar acá, pero es algo que no podemos pasar, o sea, desapercibido. Esto ustedes saben, desde el primer día se les explicó que el trabajo de plataforma es su nota. O sea, si usted no trabaja en la plataforma, usted no va a pasar al siguiente módulo, porque ese es el requisito. Ya en unos momentos les voy a dar el tiempo de conexión que tienen acumulado hasta este, bueno, hasta el día de ayer. La plataforma es la que carga o completa ese reporte. Ando un poco afónica. Bien, con el trabajo de plataforma, solamente voy a mencionar las almas que por A o B motivo no hayan terminado. Si yo no lo menciono es porque usted está bien. Ok. Hey, han trabajado en la plataforma. Ya veo que no quieren. Christian Edenilson. Pero Christian Edenilson ya no existe. Hoy sí, mire, esto da gusto verlo.
Ingrid Ibón no está ya, ¿verdad? Ingrid Ibón no responde. Asistencia. Iris Elena está por aquí. Iris Elena. Aquí estoy, Miss. Ok, sorry. So, Iris Elena, solamente me le hace falta un pelito en el midterm exam. Ya la primera unidad, segunda y tercera la tiene completa. Solo el midterm exam le hace falta, creo yo, que un par de ejercicios. Trate de terminarlo ahora para que mañana esto ya esté actualizado. Ok. Nice. Then we have Javier Enrique. Javier Enrique está por acá. No. Veamos. Jessica, Joaquín. Joaquín ya ingresó, Joaquín. Joaquín Antonio, no. Joana Abigail. Joaquín desde ayer dijo que tenía problemas con la. Uh-huh. Sí, pero eso no sé, pero dijo que no podía ingresar a la plataforma, pero ya les resolvieron en teoría. Joana Abigail. Joana Abigail no está. Bien, vamos a ver la siguiente hoja. Muy bien. Kelvin Giovanni, no existe ya. Ricardo Misael ya no respondió en la asistencia, no sé qué le habrá pasado. Rocío Yvette. Rocío Yvette, no. Ok, bien, los demás están bastante bien. Joana ahí está, dice. Joana. Bien, Joana, me le hace falta el midterm exam. Ok, trate de trabajarlo ahora para que mañana ya le aparezca completo. Ok, acuérdense que esto a veces tarda en. Joana Abigail, sí, eso es nada más lo que le hace falta. Bien, esto es para la plataforma, ¿ok? Esto usted ya sabe que si no llega al 80% de la plataforma en trabajo global, es decir, en todas las secciones, en los exámenes, en todo, tiene que tener 80 para pasar. Si usted no llega al 80, hasta ahí llega su vida. Dentro de este programa, ok, así es que por favor las almas que he mencionado traten de ponerse al día entre ahora y mañana. Mañana tenemos clase, es el último día de clase de esta semana y si usted se fija, si usted se da cuenta, la otra semana es la última. Entonces la otra semana son las cuatro clases que vamos a tener, vamos a terminar la sección 5 y el examen final. Así es que empecemos con la 4. Entre ahora y mañana tiene que tenerse completa. Y algunos veo que ya la tienen completa, otros la tienen a la mitad, un 50%. Es raro el que lo tiene en cero. Casi la mayoría ya avanzó. Bien, algo más que quiero mencionar. No puedo compartir la pantalla, pero sí lo voy a decir rápidamente. La plataforma de Zoom contabiliza, no yo solo pongo la asistencia. Si usted me responde, yo le pongo que sí está y si no me responde, le pongo que no. Eso es lo único que yo hago. La plataforma de Zoom identifica con su nombre y apellido los minutos, segundos y microsegundos que usted ha permanecido conectado en esta reunión, en esta llamada de una hora. Quiere decir que si usted se conecta de 9 a 10, la hora exacta, usted acumula 60
minutos y así sucesivamente. Al final va a haber un pro, tiene que haber un promedio de 80 como mínimo, ¿ok? Si usted no llega al 80, pues lastimosamente ahí yo no puedo hacer nada. O sea, no es que no quiera, es que no puedo, ¿ok? Yo no, usted me puede decir, pero es que yo le contesté que sí estaba presente. Yo le he puesto la asistencia si usted responde, pero si usted se salió y solo se metió a decir aquí estoy y se salió, y después faltando 5 a las 9, a las 10 se volvió a meter y me dice aquí estoy, yo le voy a poner asistencia, pero no le va a dar la plataforma 60 minutos, sino que solo le va a dar 6, 3 al inicio y 3 al final. Entonces esos son los únicos minutos que se le suman a usted. Entonces eso, como les digo, ustedes ya lo sabían. Entonces en este momento voy a mencionar el porcentaje que tienen ganado de minutos o de conexión a estas reuniones. El máximo que usted puede tener hasta el día de ayer, aquí ya está agregado, ya está sumado el día de ayer, ¿okay? Ya lo de ahora va a aparecer hasta mañana. Entonces hasta ayer usted tenía que acumular una asistencia de un 62.5. Ese es el promedio que llevamos, un 62.5. En este momento voy a decir cuánto usted tiene. La meta o lo que todos deberían de tener es 62.5. Si usted tiene menos es porque se le cayó el internet, se le apagó el teléfono, se salió la señal y se tuvo que volver a meter, o simplemente usted no se conectó uno de los días de clase, ¿ok? Voy a mencionar Abigail Noemí, excelente, tiene los 62.5, quiere decir que ha estado presente de principio a fin todos los días de clase. Asimismo, Brian Edwin, excelente, 62.5. De la misma forma, 62.5 tiene Carlos Alberto, bastante bien. Luego seguimos con César Alexander. César Alexander, usted tiene 53.85, bastante bien, tal vez algún día fue que no se conectó o se ha conectado tarde. El día que murió mi papá fue que... I know, César, por eso es que le ha quedado ahí 53, pero la verdad que está bastante bien. Cristian Alberto tiene 62.5, bastante bien. Cristian Edenilson nunca se conectó. Edgar Francisco tiene 54.79. Después sigue Elvis Aníbal, tiene 62.5, perfecto, no ha perdido ni un microsegundo, ok, excelente. Después sigue de Elvis Gerson, excelente, 62.5, excelente. Ingrid Yvonne. Ingrid Yvonne no está acá, ¿verdad? No, ok. Iris Elena, bastante bien, tiene 60.00. Es decir, 60% ha perdido tal vez algunos minutitos. Javier Enrique tiene 36.67. Híjole, Javier Enrique está por acá. Creería que no. Bien, seguimos con Jasmine Idalia. Tiene 60.83, bastante bien. Jocelyn Gabriela, 61.15, bastante bien. Jessica Guadalupe, 59.69, es decir que bastante bien, casi 60. Jessica Marielos, ¿está por aquí? Sí, aquí estoy. Ok, Jessica Marielos, a usted me le aparece hasta el día de ayer 56.25, ok. Está bastante bien, la verdad. No, son quizás minutitos que se ha desconectado. Then we have...
Perdón, fue un día que no me pude conectar a la clase. Ok, entonces ahí es donde está la diferencia de 54-38. Then we have Joaquín Antonio tiene 54.38. ¿Ya se conectó Joaquín? Joaquín a la una, Joaquín a la dos, Joaquín a las tres. Entonces, él siempre se conecta, pero a veces viene tarde. Entonces, ahí es donde le baja el promedio. Joana Abigail, 59.90. José Manuel. José Manuel Morán tiene 62.5, excelente. Josué Neftalí, 62.5, excelente. Katie Abigail tiene 61.15, bastante bien. Kelvin Giovanni no existe. Miguel Ángel Tejada, 62.5, excelente. Oscar Alberto, 55.94. Rebeca Eunice, 62.5, excelente. Rebeca Eunice. Ricardo Misael, 37.29. Hola, 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 hola. Hola, 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 creo que me fuiste. Hola, 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 hola. Pero... Hola, hola. Hola, sí, la señal. Sí, creo yo que sí, porque me sacó, pero ya estoy de nuevo acá. Bien, quiero terminar rápidamente con el porcentaje. Estaba mencionando a Ricardo Misael con 37.29. Then we have Xiomara Stephanie, 62.5, excelente. Y de igual manera Jessica Marilú, 62.5. Okay. Quiere decir que está... Perfecto, no ha faltado ningún día a ninguna clase. Ok, so ahí estamos. Now we are 24 participants. Vamos a terminar la presentación que tenemos para este día. Denme un segundo, por favor, en lo que comparto pantalla. Deje ver acá qué es lo que vamos a compartir. Teacher. Hola. Hola. Disculpe, a mí no me mencionó. Elena Gabriela, perdón. Sí, no sé si no le salgo, ya me afligí. No, tranquila. Es que la maestra ya no mira, Elena. Ahorita le vamos a... Es que es la hora ya, hasta ahora ya la letra. Sí, ya... me imagino, ya la camita le llama. Sí, no, ya veo todas las letras, las veo iguales ya. O sea, y como estas son varias ustedes, entonces una cuadrícula aquí, no crean que hacen una grande... cuadros, el cuadro bien menudito. Si aquí de milagro. No. Vaya, tiene, pero está bastante bien, Elena, tiene 56.25, tal vez sería un sí, día. Sí, un día aparte, sí. Uh-huh. Ok, pero sí, ahí. Ahí estoy, vaya, gracias. Ok. Yo solo falté un día y me sale 53.75, ¿a qué se debe? Tal vez algún día ha entrado tarde o se le ha caído el internet o se ha salido antes. O sea, acuérdense que aquí la plataforma contabiliza. Una ocasión que se me cayó el internet y me volví a meter, pero rápido, no fue cuestión de mucho tiempo. Uh-huh, probablemente eso es. O sea, si usted no está a los 60 exactos, no le va a dar el 60. Por ejemplo, para un ejemplo, el día de ayer, ya está acá el día de ayer, permítanme que esto, aquí está, va, el día de ayer varios tienen asistencia,
pero no han ganado los 60 minutos reglamentarios de la clase. Por ejemplo, Iris Elena estuvo presente, pero solo le ha calculado 36 minutos de 60. Por ejemplo, Joaquín Antonio estuvo en la clase, pero le ha marcado 50 minutos de 60. Katie Abigail estuvo en la clase, pero le ha marcado 47 minutos de 60. Entonces, si gusta César y tiene duda, yo puedo ver aquí qué día no le ha marcado 60. Y ahí se va a ver. Ok, y si quiere, veámoslo de una vez. El día de ayer sí tiene 60. El día lunes también tiene 60. El día 3 tiene 60. El día 2 también tiene 60. El día, aquí tiene 37. El día martes primero le ha marcado 37 nada más. Entonces ahí está el desfase porque los días todos los tiene de 60. Tiene una falta y eso es lo que tiene. Qué raro ese día, porque ese día sí le digo que lo que me tardé en entrar de nuevo fueron lo más que unos 5 minutos, 10 minutos quizás. Uh-huh. Y no, solo le ha marcado 37. 37 minutos. De 60 solo le dio 37. Entonces sí, eso es fraude de la... Este... Eso es complot. Complot. Jessica Guadalupe. Vamos a ver, Jessica Guadalupe. ¿Por dónde estará por aquí? Jessica Guadalupe. Bye. Vamos a ver aquí. Jessica Guadalupe. Bueno, aquí veo. Déjeme revisar esto. Dios mío. No tengo cámara yo. No me dicen ustedes que no tengo cámara. ¿Dónde estamos? Dios mío. Screen share. Usted tiene screen share. Aquí estoy. No sé por qué se me había apagado la cámara. Vaya, permítanme. Vamos a revisar el de Jessica. Jessica Guadalupe, ¿verdad? Jessica Guadalupe. Vamos a mirar por acá. Jessica Guadalupe dice que el día lunes 24 le ha contado 34 minutos. De ahí si tiene 60, 60, 60, 60, 60. Tiene un día, miércoles 2, 59. Un minuto le faltó. 60. 60, 60. Y ahora no le he puesto asistencia, pero ya le puse. Entonces solo tiene un día, nada más. Bueno, un día de 59 y un día de 30 y algo. La vida de Tini. Ajá, no, igual también. Raro porque sí siempre he estado. A veces me he conectado y no me aparece la... Porque no está usado todavía, ¿verdad? Para... Desaparece cargando, ya cuando se conecta ya puedo ingresar. Pero sabes, bien raro. Bien raro. Uh-huh. Igual, fíjense que esta gente de inglés corporativo, ellos son bien delicados. Si usted no pone los dos nombres, ellos a veces no le ponen la asistencia. Pero no son justos. O sea, ahí es la plataforma. La verdad que la plataforma ya está registrada con el nombre completo de ustedes y por eso se les dice ponga el nombre completo, dos nombres, dos apellidos todos los días, porque la plataforma, ellos solo descargan un Excel y ya ahí sale. O sea, ellos no van a modificar y no tienen tiempo. Si son más de 1,000 personas, 1,000 alumnos, no van a estar viendo, quiero ver a qué horas me se metió, voy a ver el video, quiero ver a qué horas. O sea, no van a hacer eso. Ellos solo descargan el crudo, como dicen, de la plataforma. Y si usted no puso el nombre completo, la plataforma no clasifica con quién hace match.
O sea, cosas como esas que no se les dicen así, sino que solo le dice, por favor, pongan nombres y apellidos, pero es por eso, porque esto está codificado. Entonces, cuando alguien no pone y solo pone ahí Nokia o Samsung, en la plataforma no le va a dar ningún minuto a Samsung porque no hay nadie guardado con el nombre de Samsung. Entonces, ese es el objetivo, ese es el sentido de tener nombres completos en la plataforma. ¿Ok? So, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué he dado esto? Porque mañana es el último día de esta semana. Y si a usted le hacen falta minutos, la otra semana es la única y última semana que usted tiene para llegar al 80. Quiere decir que muchos están obligados a no faltar. Quiere decir que aunque se esté muriendo, se tiene que conectar. Porque no va a llegar al 80% si usted pierde las últimas clases, que son los últimos minutos que usted tiene para poder estar. En el caso de ustedes, yo no puedo iniciar la reunión antes con el grupo que tengo anterior a ustedes, ya quedé que vamos a iniciar la reunión 5 minutos antes para que les ayuden esos minutitos a llegar al 80. En el caso de ustedes, ¿verdad? Siempre pasa. La última semana estoy, buenas noches, adiós, bye, y nadie se va. ¿Por qué? Porque están ahí queriendo agarrar los últimos segunditos valiosos que pueden marcar la diferencia. Entonces, igual, con ustedes no me puedo venir 5 minutos antes porque estoy con otro grupo, pero sí me voy a quedar 5 minutos después para ayudarles a los que les haga falta. El que va bien, pues se sale. Adiós, bye, bye, y se va. Pero el que le haga falta, pues yo no me puedo quedar. Ah, pues quédese 2 horas, teacher, aquí viéndonos. Y para que yo llegue a los 80, tampoco, ¿verdad? No puedo hacer eso porque no es lo correcto. Entonces, pero sí, me voy a quedar, nos vamos a quedar unos 5 minutitos más. En otros grupos me dicen, teacher, quedémonos, hablemos de la vida. Y ahí va, quieren que yo me quede para que yo no termine la reunión y esos minutitos sumen, pero me puedo quedar 5 minutos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el esfuerzo de quedarnos 5 minutos para que logren los minutos que les hagan falta para los que les hace falta, ¿verdad? El que ya está y no ha perdido nada, pues no tiene por qué quedarse más. Bien, comparto pantalla, creo que ya están viendo. Tenemos una pequeña tarea, espero que la hayan hecho, de los animalitos que teníamos ahí, de los adjectives. Ok, vamos a ver, César Alexander, the first one, the fish. The fish is small. The fish is small. Okay, perfect. Let's see, Elena, Gabriela. The wolf. The wolf is big. The wolf is big. Okay, nice. Let's see, Josue, Neftali. What about this one, the snake? The snake is think. The snake is think, right? TH, acuérdense de la pronunciación TH, right? Hay que sacar la lengua. Think, okay? Nice. Jessica Marilu, the pig. The pig is fat. Okay, perfect. The pig is fat. Xiomara? Stephanie, the duck. The dog is happy. The duck is happy. Okay, nice. Let's see, Jose Emanuel, the frog. Jose Emanuel. Yeah, Jose Emanuel. The frog is sad. Okay, the frog is sad. Okay, perfect. Jessica, go ahead.
teacher, solamente que me estaba fijando ya cuando ya había terminado el ejercicio de que son adjetivos y a la vez están funcionando como antónimos, ¿verdad? Sí, porque estas oraciones son cortas, por eso, ¿verdad? O sea, esta oración es una oración bien simple. Más adelante ustedes en otro nivel van a empezar a ver unas oraciones un poco más completas, más complejas. Aquí prácticamente estamos sujeto, verbo, predicado. Así, ¿ok? Y en este caso, si ya nos ponemos a analizar, podría ser hasta un objeto directo, el adjetivo. Pero acá en el ejemplo, pues lo estamos viendo simplemente como un adjetivo, ¿ok? Pero sí, es correcta su observación. Nice. Let's continue. Let's move on. Now we have something else. Write 5 sentences. Esto ya lo hicimos. Ya escribimos oraciones con adjetivos y descriptions, those adjectives. Vimos estos adjectives con ustedes. Creo yo que sí. Que ya habíamos visto que good looking es bien parecido. Handsome. Ya habíamos visto que era para un chico, un sexo masculino, right? So, this is the new topic that we have, and it's about clothes. Okay, let's talk. Esto lo vamos a skip. El tiempo nos lleva, pero rápido. Okay, so clothes. Okay, clothes, vestuario, ropa, decimos nosotros en español, ropa, clothes. Okay, alguien me puede decir, ay, yo eso ya me lo puedo, pero tal vez hay alguna palabra que. Que tal vez sea nueva o tal vez usted no la conoce. Entonces vamos a revisar este vocabulary. We have right here a different clothes. So acuérdense que la mayoría de libros son americanos. Entonces el vocabulario está adecuado a ellos. Por ejemplo, usted puede ver aquí hay un montón de tipos de suéteres, así decimos en español, mal hablado. Pero así decimos, el suéter, dice, me voy a poner un suéter, dice usted. Entonces, en español, en El Salvador, nosotros tenemos uno nada más, porque no usamos eso, porque nosotros no padecemos de una época de frío, ¿ok? Acá si usted entre menos ropa anda, mejor, ¿verdad? Porque nuestro clima es diferente, pero acuérdese que el libro está diseñado para una cultura norteamericana, allá sí hay frío, allá sí se da gusto la gente luciendo los grandes abrigos peludos, pero nosotros no, entonces por eso es que hay diferentes, y usted me dice, mire, pero para mí esos todos son suéteres, pero son diferentes, ok. For example, right here we have jacket. What is a jacket for us? ¿Qué sería chaqueta? Una chaqueta. Nosotros así decimos, chaqueta, me voy a poner una chaqueta, dice, o sea, pero la chaqueta para nosotros es como de tela, right? Una chaqueta como de saco, a esa le decimos chaqueta, pero en este caso el jacket sería como una, no sé, cómo decirles, una chamarra, algo así decimos en español, ¿verdad? Me voy a poner una chamarra, dice usted. So, una chumpa. Una chumpa, imagínense cómo decimos, la chumpa, ok, so, así decimos en español, ok, pero el jacket viene siendo como esa chamarra, cardigan, so, ¿qué viene siendo esto de cardigan para usted? ¿Qué piensa que puede ser? ¿Como un vestido? No really, no really, porque solo como, es... ¿Cómo se dice? I'm sorry, Josué. Sudadera, no. Sudadera. Sí, pero la sudadera podría, viene siendo esta, la sweatshirt. Ok. Este cardigan. Como una calina. Exacto. Han escuchado, por ejemplo, las niñas, digo niñas porque lo usamos, tenemos lo sobre todo. Yo le digo, use un sobre todo y ya sabe qué es. ¿Verdad? Es como, no es un suéter, pero es manga larga y como de tela un poco calientita, pero es este delgado, pues no es un suéter, como un suéter que uno dice alguna cosa bien gruesa,
sino que es un cardigan. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, es un blazer. Antes no existía eso de un blazer. Ahora en día es bien común. Usted dice a un joven, combínatelo con un blazer, y saben que es como una, no sé cómo decir, como una jacket, una chaqueta, pero delgadita, que es manga larga. Entonces el cardigan viene siendo algo así, como un suéter, pero delgado, así de botoncitos, así como se ve ahí en la imagen. Then we have trousers. ¿Qué sería esto de trousers? Pantaloncillo, es decir que este bien, puede pescador. Alguien decir como un pasarrillo, así ajá. Decimos, ¿verdad? Un pantalón corto, un pasarrillo, un pantalón como de tela, porque están los jeans. El jeans es el pantalón de lona, así decimos, ¿verdad? Me voy a comprar unos pantalones de lona, esos son los jeans. Y el pants sería como el pantalón de vestir, el que es como de tela, right? So eso sería el pants. Then we have right here underpants, sería la ropa interior, okay? So en algún libro usted lo puede ver también como underwear. Lo va a ver como underwear, underpants, okay? Eso sería la ropa interior. Then we have right here a coat. ¿Qué sería este coat? Saco. Saco, okay. Un abrigo. Según la foto, para ellos, un coat es algo así, como que fuera el gran gabán hasta el, casi al piso, ¿verdad? Pero o vamos a que... No eres como gabardina. Gabardina, ok. Gabardina. Para nosotros un saco es el que ocupa para una fiesta, una cena importante, un evento. Ese es el que nosotros le decimos saco, ok. Para ellos ese sería un suit, un traje. El que nosotros le decimos saco, para ellos es un traje. Y este, que para nosotros puede ser una, no sé cómo decir, como una... Porque, o sea, nosotros no, yo nunca he visto, bueno, no es común ver a alguien con una cosa así a las 12 del mediodía caminando en las calles de San Salvador. Tal vez un loco, aquí anda un montón de voladas, pero una persona como nosotros normal no va a andar ese gran gabán en El Salvador. Allá en Estados Unidos es otra cosa, ¿verdad? Pero este sería como la que se ocupa para la lluvia. ¿Cómo le decimos a eso? La capa, una capa. Para la capa vienes para ellos es este, el raincoat. Este raincoat es la capa. Para nosotros, esto para mí es como un suéter, ¿verdad? La capa de nosotros es de esas amarillas que son como plástico para no mojarse, right? Pero un impermeable. Impermeable, así decimos, ¿verdad? Me voy a poner un impermeable porque va a llover y voy en la moto, por ejemplo, y no me quiero mojar. So, ese sería una capa para nosotros. Pero el raincoat de ellos, miren cómo es como un abrigo, right? Then, what else we have right here? We have a t-shirt, okay? Camiseta. Una camiseta, right? Una camiseta. Escuche, no diga teacher. Teacher es el maestro, right? Esta sería una t-shirt, shirt, ok, camiseta. Jeans, todos estos, miren, jeans, trousers, shorts, socks, son plurales, ok. En inglés, estos son como plurales, pijamas, ok. ¿Por qué? Los shoes, porque son dos. Usted puede decir, pero aquí solo un pantalón hay. Pero ellos dicen pantalones porque tiene las dos piernas, ¿ok? Entonces, estos son plurales. Cuando usted se refiera a ellos, va a usar el plural, es decir, are. Usted va a decir, my jeans are blue. Mis pantalones son azules, are. ¿Ok? Aunque usted en español decimos, me voy a poner el pantalón. Así decimos nosotros. Pero ellos dicen, me voy a poner los pantalones, aunque no es que se va a poner cuatro de un solo, sino que para ellos es un plural. Los shorts,
Nosotros decimos alcanzame el short. Pero ellos dicen alcanzame los shorts. Y no es que van a llevarle una docena, sino que para ellos es plural. Alcanzame los calcetines. Ese sí lo usamos nosotros. Pásenme los calcetines, pásenme los zapatos. Esos son plurales, ¿ok? Entonces voy a decir are. De ahí voy a decir is, right? La falda, the dress is just one, ¿ok? Bra, this is the bra. This is just for ladies, right? Socks, los socks, right? Los calcetines. Then we have right here pajamas, ¿ok? Pajamas, lo que no se vende en El Salvador, right? Pijamas, al menos para adultos. No, no piensen en un negocio de pijamas de adultos porque eso no se vende. No, una vez vi un meme ahí de una imagen que decía en El Salvador, solo en El Salvador, que la ropa, dice, la ropa que usaba para salir en 2 años es la ropa para estar en la casa y en 2 años más es la ropa para dormir. Y en 2 años más es el chirajo con el que limpia las cosas. Entonces, pijamas, ¿ok? No usamos, pero los niños sí, right? Los niños sí es plural, ¿ok? Los niños normalmente uno le compra pijama. What else we have right here? We have the raincoat, ya dijimos, right? La capa de la lluvia. El jumper. ¿Qué es esto para usted, un jumper? Suéter. Puede ser el suéter, right? Puede ser el suéter, pero han visto unos que le llegan hasta aquí. Uno dice cuello de tortuga, dice. So, ese puede ser un jumper, ok? Como un abrigo así, calientito, como un abrigo peludito. Ese puede ser un jumper, que pues no tenemos nosotros en El Salvador por lo mismo de nuestro clima. Then we have this one, the sweatshirt, que es esto, el sweatshirt. ¿Alguien? Sería sudadera. Exacto, esa sería la sudadera. En algunos libros ustedes lo van a encontrar como hoodie. ¿Cuál es la diferencia entre el hoodie y este? Es lo de atrás. Se fijan que el hoodie tiene así como para ponerse la cabeza, ¿right? Mucho. La capucha. Entonces, ese es el hoodie. Y este sweatshirt no lo tiene. Es como una sudadera que usted se la puede poner como para salir a hacer ejercicio en la mañana y va corriendo. So, ahí es donde usted va a usar este tipo de ropa. El top. Top, esto es para las niñas, right? Es una camisa interna muy delgadita, puede ser. Un top. Then we have right here a shirt. La shirt, esta viene siendo la camisa formal de botones, de cuello. Nosotros acá en El Salvador a la camisa de cuello le decimos tipo polo, así decimos, right? Tipo polo, pero en sí eso es una marca. La camisa polo es una marca, pero nosotros a todas le decimos así, sea Nike la camisa, sea Adidas, sea la marca que sea, usted dice esta es una tipo polo. Entonces, ya usted sabe qué es esa, pero en inglés es la shirt, ¿ok? La camisa formal. Then we have this one, the track suit. ¿Qué podría ser ese track suit? Algo así como ropa deportiva. Exacto. Una ropa deportiva. Si ha ido alguna vez a un gimnasio, puede que vea a alguien así vestido como con una ropa caliente y la ocupa como para sudar, ¿verdad? Para que quemar grasa. Entonces eso viene siendo algo como este. What else? Shorts, a skirt. Esta sería ya la falda, right? Skirt. Van a ver en libros que dice mini skirt, mini falda, a long skirt, falda larga, right? Dressed, el vestido, right? El dressed. Pijamas, ya mencionamos que no tenemos pijamas en El Salvador. Y this one even worse, este peor aún. Dressing gown. ¿Qué es esto de dressing gown? Bata. 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 Salida de baño. Salida de baño.
esto lo vemos en la película tal vez, pero yo no creo que, al menos que alguien sea bien así como pudiente, va a tener una cosa de esta. Si no tenemos pijama, menos vamos a tener este dressing room. Esto es como en las películas o en las novelas sale que se levanta de la cama y se pone un volado encima, ¿verdad? Para levantarse. Nosotros, y que algunos ni ropa se ponen para dormir. Entonces, ¿qué va a andar teniendo uno un volado de estos, right? Para salir de la cama hay que ponerse la ropa. ¿Ok? ¿Cómo dice José? Da mucho calor, ¿no? Exacto, aquí en paños menores, ¿verdad? En paños menores duerme usted. Entonces, pero pues como les digo, estas imágenes están... Peligroso con los temblores. Ah, peligroso, sí, se va a salir usted en paños menores a la calle, así que no, ok. Pero no usamos esto, pero para que usted sepa que cómo se llama y que sí existe en otros países, pues ahí está. What else we have? My goodness, tenemos 7 minutos. We have the colors. Alguien me puede decir, mire, pero es que los colores yo ya me los puedo. Pero probablemente tiene que aprender a escribirlos, la pronunciación, o de casualidad hay un color que usted no lo conocía. Pero veamos acá los colores primarios. Tenemos el red, pink, orange, yellow, light green, green and dark green. Esto sería para nosotros el, como nosotros decimos, verde limón, verde musgo, verde oscuro, verde aguacate, verde monte, verde no hay qué. En español nosotros sacamos el montón de verdes, igual con otros colores, ¿verdad? Pero en inglés no andan como lemon green, o sea, no, para ellos es verde, light green or dark green, and that's it. Ok, nosotros nos complicamos, no, que este verde menta, verde no es que, y ponemos el montón de verdes, right? Pero en inglés no hay tanta cosa así, ahí eso, light or dark, fuerte. Pero eso son claro. Las mujeres que tienen como 4,000 colores. Ay, ya va, Cisa, no se meta con las mujeres, Cisa. Ustedes también. Con los colores del carro, no es que yo lo quiero negro cromo, dije, no, que negro o plata y ya. Ok, so, así que en inglés no se complique con los colores. Está el light blue, este light blue en algunos libros también lo puede ver como sky blue, azul cielo. Sky blue, light blue sería el celeste. Blue and dark blue, como les digo, o sea, que aquí es light o es dark, simple, ok. En español tenemos que el azul bandera, el azul cielo, el azul marino y el montón de azul, right? Purple, en algunos libros usted lo va a encontrar como lila, right? Lila, es el mismo moradito, right? Morado. Then, what else we have right here? Right, ok, el color blanquito, right, y está el gray, que es el gris, right, y acá igual ponen light gray, dark gray, ok, nosotros tenemos otros tonos, pero en inglés son así, o es light o es dark, beige, light brown, dark brown, and brown, café, right, café claro, café oscuro, y el black, aunque aquí esto no se mira muy black, que digamos, pero sí es negro, right, black. So, then it says, what are your favorite colors? Esta pregunta ya la habíamos practicado anteriormente, su color favorito, okay? So, now we have to describe the clothes, okay? So, la idea ahorita sería que usted describa el color de su ropa. Como ya vimos vocabulario de ropa, ya usted puede mencionar. ¿Cómo se dice en español? Es que miren qué mal hablamos el español nosotros, créanme que mal, pero ni modo, right? Ni modo, así hablamos, ok, el español, pero no debería de ser así. Por ejemplo, usted me dice, mire, yo ando una camisa negra, ok, él anda un pantalón azul.
mal dicho, la verdad, porque no se tendría que decir yo ando, sino que el verbo en inglés es wear. Ok, ese es el verbo en inglés, wear. La pronunciación tal vez en español correcta, no soy maestra de español, pero tal vez sería yo visto, yo uso una camisa negra, yo visto pantalones verdes, no sé. En inglés está el verbo wear. Este verbo wear es para la ropa. Cuando alguien me dice I'm wearing blue jeans, ok, estoy usando pantalones azules, ok. I'm wearing a black skirt. Estoy usando una falda negra. I wear green socks. Uso, estoy usando, estoy vistiendo calcetines verdes. Ok, so, esa sí es en inglés. En español, como yo le digo, yo ando, dice uno. Ok, pero en inglés vamos a decir I'm wearing a blue, ¿qué? I'm wearing a blue tie. Si alguien, digamos, tight, es una corbata. Si yo digo, I'm wearing a blue tie. Estoy usando una corbata azul, ¿ok? Esa sería la pronunciación correcta. I'm wearing o I wear, ok, yo uso zapatos blancos, I wear bright shoes, ok, ahora usted quiere decir, él anda, en español así decimos, él anda una camisa morada, ok, en inglés sería he wears, con S, right, he wears a red shirt, ok, o he is wearing a red shirt, right? So, ¿qué deberíamos de hacer ahorita? Ya el tiempo ya no nos va a dar, pero mañana va a describir su ropa, ¿ok? Be careful con eso. Hoy con las clases virtuales a veces no andan nada, ¿verdad? Los estudiantes o lo de aquí para arriba. Entonces, por eso no les voy a preguntar ahora, no vaya a ser que no anden paños menores. Entonces, mañana se pone ropa para la clase y mañana me va a decir la ropa que usted anda, ¿verdad? Porque, pues si no se va, si alguien anda ya en paños menores, como no lo miramos, ¿verdad? No se sabe. Dicha, la interna y la externa. la que anda y lo que vamos a practicar este vocabulario que hemos visto acá, ¿verdad? Tratar de usarlo, lo que hemos mencionado acá, ¿ok? Lo que usted anda y los colores, que es lo que hemos visto ahora. Entonces mañana usted me va a decir la ropa que anda y el color que es la ropa. Y del compañero, él está usando una camisa blanca, él está usando un suéter negro, lo que sea, ¿ok? Por cuestión de tiempo, pues ustedes saben, nos vamos a quedar por acá, pero este es lo último que tenemos. El día de mañana iniciamos un nuevo tema y finalizamos prácticamente la sección 4, ¿ok? La sección 4, para que el día lunes estemos ya nada más iniciando la sección 5 y el examen final, ¿ok? Gracias a todos que han trabajado en la plataforma. Creería yo que solo las almas que mencioné que les hace falta un poquito, pero de ahí por lo demás, pues estamos bien. Mañana tendríamos que terminar la section number 4, que veo que la gran mayoría, algunos ya lo tienen completo, otros van por el 50-60%, es decir, que ya están por terminarla. Y así la siguiente semana finalizamos. Como ven, el tiempo vuela, el tiempo va súper rápido y estamos casi por ya terminar este módulo, ¿ok? Bien, no sé si habrá alguna duda, pregunta, queja, comentario, dolor, congoja, pena que le agobie. Teacher, ¿a dónde es que suben los videos? Suben los videos de nosotros. El canal de YouTube. El canal de YouTube de Inglés Corporativo. Le voy a poner por acá
el enlace de la yo estuve buscando y no hallé de nosotros ninguno. Ah, lo que pasa es que usted se metió a la página en sí de inglés corporativo, o sea, la página de todos, ahí hay 100,000 grupos. Ahí en el link que le mandé acá en el chat, en ese enlace está solo usted, solo las clases de este grupo, para que usted no ande viendo al otro fulano de otro grupo, sino que vea usted. Ahí está, o sea, ahí están solamente como la playlist de nosotros. Bien, tengo que validar el attendance, tengo 2 minutos nada más. Voy a validar. Debería de mandar ese link al WhatsApp. Ok. Ok, alguien que lo pueda copiar ahí al grupo. No tengo WhatsApp ahorita. Ya lo enviaron. Ya lo pasaron. Ah, bye. Ya ves, sí, aquí los compañeros son más que eficientes. Thank you very much. Nice. Voy a mencionar nada más los que no tienen asistencia para ver si están. Brian Edwin. Present, teacher. Thank you. Christian Edenilson, no. Gerson Josué. Present. Thank you. Ingrid Ibón. Javier Enrique. Present. Thank you, Javier, no tenía asistencia. Jasmine Idalia. Present. Thank you, Jasmine. Then we have here Joaquín Antonio. No. Joana Abigail. No está. Kelvin Giovanni. Rebeca Eunice. Rebeca no está. Ricardo Misael. Rocío Yvette. Ok, bien. Solo ellos. Si no lo mencioné es porque usted tiene asistencia. Y si lo mencioné es porque no le había validado. Ok, so, ¿sí? Dice que Joana Abigail tiene problemas con el audio. Joana Abigail, deje ver si le he puesto asistencia. No, la acaba de mencionar, pero este cuando... Le escribió a usted, Joana. Oh, sí, aquí está, ahí está el mensaje. Ok, ahí está asistencia para Joana Abigail Flores Díaz. Bien, so, time is over. So, estamos bien para mañana. Terminamos la sección número 4 y nos quedamos con la última, ¿ok? No olviden la conexión, especialmente para los que tienen un porcentaje bajito. Conéctense a tiempo y asegúrense que no le vaya a fallar el internet. Tengan siempre un plan B. Ese es otro tips que les iba a dar. Yo sé que muchos están en el teléfono, pero si usted tiene otro dispositivo, téngalo ya listo. Imagínese que se le descarga el teléfono, se le acaba el internet del teléfono y usted dice, bueno, entonces perdí la clase. Va a perder minutos importantes que al final le pueden dar el pase al siguiente nivel, el siguiente módulo. Entonces usted tenga un plan B. Yo no le digo, mire, vaya a comprar una laptop, último modelo. No. Pero usted pueda tener tal vez otro dispositivo o de perdido el teléfono del esposo, de la esposa, del hijo, del papá, la mamá, lo que sea, el vecino, el enemigo, lo que sea. Puede tenerlo ahí por si le falla, solo lo agarra, pero ya tiene que tener la aplicación de Zoom, ya tiene que estar ahí su usuario ya logueado solo para dar un clic. Pero si usted empieza a querer descargar la aplicación, termina la clase y usted no se mete. Entonces, siempre trate usted de tener un plan B. Mire, yo tengo, estoy conectada en la computadora, estoy conectada en mi teléfono y tengo otra computadora aquí a la par. Por si este me falla, el otro me falla, tengo 3 opciones. Porque yo no me puedo ir
O sea, yo no me puedo ir de la clase porque ¿cómo se quedan ustedes solos? Yo tengo que tener plan A, B, C, D, E, F, G y hasta la Z. ¿Ok? Entonces, ustedes piensen en eso porque alguien me dice, pero mire, si yo me conecté y me salí y rápido me metí, y mire, aquí me dice que yo no me metí mucho tiempo. O sea, cosas como esas pasan y entiendo y uno dice, pero ¿y por qué? Entonces, ustedes traten de a futuro ir pensando en eso, van a seguir en las clases, ir pensando, bueno, tener aquí de perdido un paquetito, una tarjetita, si se me acaba los datos del teléfono, para que no me quede fuera, sino que pues activo rápido y ya sigo conectado. Cosas como esas pues son pequeños consejos que a la larga les pueden ayudar, ¿verdad? Para que no pierdan la valiosa oportunidad que tienen con este programa. Bien, me pregunta Javier, quisiera decirle que sí. La otra semana vamos a mencionar un poquito más de esto. Honestamente, pues yo quisiera decirle sí, yo voy a estar acá con ustedes, pero no soy yo la que decide. Son los administradores de inglés corporativo los que rotan o los que saben qué grupo va a atender cada maestro. Normalmente a mí, una semana antes me dicen en un correo, maestra tal, usted va a tener asignado tal grupo. Entonces, no es como que yo pueda escoger. Yo quiero a los de las 9 conmigo porque ya los conozco, ya nos entendemos, nos llevamos bien. O sea, yo encantada de verdad de seguir con ustedes, pero no es una decisión mía. No es que yo pueda tomar esa decisión. Así es que los maestros normalmente los van rotando. ¿Ok? Pueda que más adelante nos encontremos allá en un avanzado, en un módulo intermedio, porque ya me han movido de acá para allá, entonces ellos saben cómo llevan la organización. Bien, ya les regalé casi 10 minutos más, ya de velo, hoy sí, miren, nadie se va, porque no se han ido. Todos ahí bien, ya así, pero nadie se va. Tenemos ganas de platicar. Ajá, ajá. Hoy resulta que quieren hablar con la maestra. Mucho. Ajá, interesados son ustedes. Ok. Bien, entonces nos vemos mañana. Mañana es nuestro viernes. See ya, thank you for being here and enjoy the rest of the night. Ok. Bye bye, take care. Nos vemos mañana. Good night. Okay? Bye-bye. Good night. Bye. Bye. Thank you. Bye-bye. See you. Bye. Bye. Good night. Good night.